Hola, bienvenidos todos y todas a un nuevo espacio. Mi nombre es Sol Esmeralda. Les agradezco por su compañía. Hoy quería compartirles una inquietud que me han dado mis hermanos, mis alumnos, el grupo. Me han preguntado sobre los chakras. Y bueno, quería hacerles un breve pero conciso para que entiendan cuando hablamos de los chakras a qué nos referimos. Ya conoces que tu cuerpo físico tiene una contraparte energética a la que le llamamos cuerpo etérico. Este cuerpo está compuesto por una serie de hilos de energía llamados nadis, que los recorren a todo lo largo, y podemos decir que el sistema de nadis es la contraparte sutil del sistema nervioso, y por lo tanto determinan su estado y cualidad. Y hay 5 puntos a lo largo de la columna vertebral y 2 en la cabeza, de donde estos nadis se entremezclan y forman vórtices de energía, a los que llamamos chakras. Palabras que en sánscrito, que quiere decir rueda, cada uno de estos chakras están relacionados con una glándula endocrina, las cuales están relacionadas con las distintas funciones del cuerpo. ¿Te das cuenta del maravilloso entretejido de la vida y cómo está todo entrelazado? Los 7 chakras principales y sus glándulas endocrinas relacionadas son: chakra coronario, glándula pineal; chakra del entrecejo, glándula pituitaria; chakra laríngeo, glándula tiroides; chakra cardíaco, glándula timo; chakra plexo solar, páncreas; chakra sacro, gónadas, glándulas reproductoras; chakras en la base de la columna vertebral, glándulas adrenales. Para que a medida de que sepan, hay diferentes chakras, hay 21 chakras menores, y donde después, con gusto, otro día hablaremos. Lo importante es por qué decimos chakras, porque nosotros tenemos la energía solar, la luz divina, y nuestra parte interna va absorbiendo todo lo que viene, y ese movimiento, que es como una rueda, hace que nosotros tengamos que abrir, estar abiertos, tener mucho cuidado de ella. Cuando transmitimos luz, cuando damos luz, cuando somos sanadores, estamos limpiando, hacemos una energía, somos una sola energía todos. Y bueno, viene desde ese mismo plexo solar, desde el sol, desde ese sistema, y nos va purificando y nos va desbloqueando cada chakra para que podamos estar en un equilibrio total. Esa es la sanación del cuerpo etérico. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado. Bendiciones de luz y nos estamos viendo pronto.